Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a Parihueleando con Vos, este programa donde nos conectamos con ustedes para aprender, para charlar, para conversar, para escuchar sus inquietudes. Esto es Parihueleando con Vos y antes de empezar con el tema que nos concierne hoy, les quiero contar que Inex Moda abre las convocatorias para que los jóvenes talentos participen este año en Colombia Moda. Como hemos estudiado aquí en Telemedellín, Colombia Moda tiene varias plataformas. Hay dos, Nonstop y El Cubo. En estas plataformas, los jóvenes talentos muestran los trabajos más importantes de nuestra ciudad. Entonces, las convocatorias están abiertas, luego pasan a unos jurados y las personas que ganan, los jóvenes talentos, van a Colombia Moda 2018. ¿Qué deben hacer estos jóvenes? Ir a la plataforma, a internet, buscar Inex Moda y allá pueden escribir sus formularios, la información que requieran. Entonces, si de pronto su hijo, su sobrino estudia diseño, pues le cuenta para que ingrese y esté en Colombia Moda 2018. Muy buenas tardes, Andrés Felipe, Parihueleando con Vos. Natalia, muy buenas tardes a nuestros invitados y a nuestros televidentes. De verdad, qué rico empezar la semana con ustedes en estas tardes, donde todos los días les llevamos un tema diferente. Y le cuento que cada vez nos damos cuenta que necesitamos de este espacio, no solamente como consultorio de salud, de temas jurídicos, cuando hablamos de variedades o temas de ciudades, sino para hablar de salud mental. Hoy tenemos precisamente esa oportunidad porque queremos que ustedes estén muy bien, que sean felices, que tengan calidad de vida, que es algo fundamental para esos televidentes de Parihueleando con Vos, Natalia. ¿Que vamos a arrancar de una vez con el tema del día o hay otro de esos avisos parroquiales? No hay avisos parroquiales, pero yo quisiera empezar con una historia personal. Cuéntelo, a ver. Tenía yo una tía que se quejaba todos los días. Sí. Entonces a ella la pusieron hipocondriaca. Entonces en algún momento de mi vida también me dijeron, pero vos pareces como la tía, pareces hipocondriaca. Entonces empecé a revisar por qué me tenía que quejar todos los días. Aquí hemos hablado que cuando hay un dolor hay que ir donde el médico, pero si todos los días aparece un dolor y estamos siempre diciendo hay un dolor aquí, hay un dolor allá, si nos debemos aguantar, debemos ir donde el médico, será entonces que debemos ir de pronto más bien donde un psicólogo o donde un psiquiatra, porque cuando hay tantos dolores, de pronto no es el cuerpo el que está hablando, sino lo que está hablando es otra decisión que hemos tomado. De pronto estamos pasando por depresión, por ansiedad, y esa depresión y ansiedad tiene consecuencia en nuestro cuerpo. Entonces vamos a hablar de la hipocondría o hipocondriasis. Para eso entonces tenemos al psiquiatra Pablo Lema. Pablo, muy buenas tardes, Parihueleando con Vos. Muy buenas tardes y muchas gracias por esta invitación tan especial. Sí. Y a la psicóloga Ana María González. Ana María, muy buenas tardes. Qué rico que esté esta tarde con nosotros. Bienvenida por Parihueleando con Vos. Bueno, empecemos hablando entonces con la definición de hipocondría o hipocondriasis. Bueno, la definición en los últimos años ha cambiado un poquito. Inicialmente se hablaba de personas que se quejaban de múltiples síntomas físicos o que parecían neurológicos y que además se acompañaba de una intensa preocupación por tener alguna enfermedad. En el momento actual se ha modificado un poquito pues la conceptualización de lo que es la hipocondriasis y se considera un trastorno donde la persona tiene una preocupación continua, constante, por tener una o múltiples enfermedades y eso la lleva a tener una serie de cambios en su estilo de vida. Empiezan a estar buscando atención médica de manera constante, están todo su tiempo libre pensando, preocupando y
vigilando si tienen algún síntoma de alguna enfermedad que pueda para ellos documentar que realmente tienen la enfermedad y que se caracteriza porque hay un intenso estado de ansiedad, de aprensión, de hiperexcitabilidad. Son personas que se sobresaltan con mucha facilidad, que están muy preocupadas, que están buscando en síntomas menores o incluso en síntomas inexistentes razones para pensar que tienen algún tipo de enfermedad. Generalmente piensan en una enfermedad grave, generalmente piensan en un cáncer, en una enfermedad, un SIDA, una enfermedad pues muy tratable, no muy difícil, más difícil de tratar, y esto los lleva a hacer un carrusel de búsqueda por múltiples médicos. Entonces ellos pasan por el médico general, después van donde el médico especialista, piden exámenes, se hacen exámenes, muchos exámenes, revisan en internet de acuerdo a sus síntomas cuáles son los exámenes que ellos tienen. Muchas veces eso lleva a que ellos tengan una mala relación, una relación no muy buena con los médicos tratantes, porque ellos llegan con una desconfianza, porque piensan que a veces los médicos no se están preocupando por el problema que ellos tienen. Entonces ellos terminan siendo remitidos, y el médico al que lo remiten, cuando, al no encontrarle nada, el paciente se siente frustrado y va y busca otro médico, hasta que llega un momento en que el grupo de médicos que tratan al paciente se dan cuenta de que el paciente tiene un trastorno que es más de origen psicológico, más de origen psiquiátrico, y que la ayuda pues que más impacto puede hacer para que el paciente se mejore, se beneficie pues del tratamiento, es un tratamiento que se ha hecho en compañía de psicología y psiquiatría junto con el equipo de médicos tratantes. Ana María, para completar un poquito como esta definición, porque aquí siempre nos gusta aterrizar todo para los televidentes, me quedó como una inquietud lo que nos decía Pablo. Inició esa definición diciendo la preocupación de estos pacientes por padecer alguna enfermedad. Entonces, una cosa es la preocupación y otra, ¿ellos realmente sí están sintiendo algunos síntomas que los lleven a esa preocupación o eso tampoco existe? A ver, los síntomas son reales, los están sintiendo, pero es una preocupación exagerada de esos síntomas. Me explico. Por ejemplo, les duele el oído y escuchan un pitico, es normal escucharlo, pero ellos dicen, ese pitico es que me estoy quedando sordo porque tengo un tumor en el cerebro que me está dejando sordo. O sea, ellos siempre están buscando una enfermedad difícil de tratar que explica su malestar físico, su síntoma, el síntoma real. O sea que, por ejemplo, yo veía en un video antes de venir al programa una persona que tiene tos, entonces va donde un médico, va donde otro porque está pensando que tiene de pronto cáncer de garganta, y como todos los médicos le dicen, no, tiene una simple tos, lo que pasa es que hay un virus fuerte como los que están pasando en este momento, pues la persona se siente muy triste, va donde otro, 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 y siente que no le están prestando la suficiente atención. Entonces es como algo que usted nos explicaba ahora también, catastrofizar, esa es la palabra, explíquenos un poquito esto. Catastrofizar es poner, como siempre, la peor situación. Ellos simplemente están pensando que es como si se pusieran unas gafitas negras, ¿cierto? Y el lente de las gafas les impide ver toda la realidad. Entonces dicen, simplemente esto que a mí me está pasando es lo peor que me puede pasar. Y los médicos no se están dando cuenta de la realidad de lo que tengo. Ellos realmente están pasando por alto alguna situación y se van a dar cuenta que el que tiene razón soy yo. Por eso el doctor Pablo ahora decía, ellos buscan en internet y llegan muchas veces a donde el especialista diciendo, yo necesito tal examen, ya me hicieron este, este, ese, pero me falta este para confirmar que eso es lo que yo tengo. Si hablamos de esa hipocondriasis, ¿esto lo podemos definir como una enfermedad, es algo transitorio, es un estado momentáneo, o hay personas que definitivamente toda la vida van a ser hipocondríacas? Bueno, en esto hay un espectro, o sea, todos los, pues se considera que más de la mitad de las personas
en algún momento se están preocupando por algún síntoma físico o neurológico que le produzca pues cierto grado de preocupación, la mayoría de las veces lo que la gente hace es que va donde el médico, pues de acuerdo pues al síntoma, va al médico general. Si es una dolencia articular, va al reumatólogo. Si es una molestia pues torácica, va pues al médico internista o al cardiólogo o al neumólogo, ¿cierto? Pero hay un grupo de personas que, a pesar de que les den todas las explicaciones, toda les den seguridad de que después de examinarlo, hacerle un examen físico completo, hacerles los exámenes pues pertinentes para descartar las eventuales cosas graves que pueda tener el paciente no queda contento o queda por unos días tranquilo y nuevamente vuelve a presentar ese síntoma o cambia de síntoma, ¿no? Es una tendencia a estar teniendo la idea de que tiene una enfermedad. Cuando uno habla de ansiedad por enfermedad, lo que predomina más que los síntomas es la preocupación, el estado continuo de vigilancia ante la posibilidad de tener algún tipo de enfermedad física. Perdón la insistencia, pero sería pues muy importante como dejarles en claro a esos televidentes, porque como siempre estamos preocupándonos por muchas cosas. Entonces, cuando vemos a algún referente en televisión, como en este programa, vamos a pensar, ay, ¿será que yo soy hipocondríaco? No, entonces, importante decirles, no, lo que pasa es que si usted es hipocondríaco, nació hipocondríaco. No, eso es algo que se va desarrollando a medida que vamos a, no sé, pues a partir de su conocimiento que nos pueda decir, hay perfiles de personas hipocondríacas, etc. Algo que simplemente se da en un momento de la vida y que simplemente va avanzando. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando uno habla de la prevalencia, o sea, qué tan común es el problema, se habla que es del 2% al 10% de la población cumplen en algún momento de la vida criterios para hipocondriasis. Lo que pasa es que, bueno, y de esos se estima que con un buen tratamiento que lo hacemos pues las personas que trabajamos la terapia cognitivo-conductual y el tratamiento psiquiátrico, la parte pues médica, pues farmacológica, más o menos un 50-60% de los pacientes tienen una recuperación de esa hipocondriasis. Pero, aunque más adelante lo vamos a profundizar, la hipocondriasis muchas veces va acompañada de otras cosas que también son generalmente cosas que se pueden tratar y que van a hacer que el pronóstico de esta persona que tiene la hipocondría tenga mayores posibilidades de tener una mejoría con esos tratamientos. Entonces ahorita más adelante vamos a mencionar un poquito a qué se parece y con qué cosas se puede confundir y con qué cosas se asocia, porque es la hipocondría sola no es un trastorno tan frecuente, pero la hipocondría acompañada de otros trastornos que lo vamos a mencionar más adelante es mucho más frecuente, y dependiendo de cuáles sean esas otras cosas que acompañen a esta enfermedad, el pronóstico obviamente va a ser diferente. Te pongo el siguiente caso: una persona que tenga un trastorno de una depresión mayor, que además uno de sus síntomas sea la hipocondría, es muy probable que con un tratamiento bien hecho para la depresión, con tratamiento médico y tratamiento cognitivo-conductual, tenga una mejoría de su síntoma hipocondríaco, porque era parte de otro trastorno que está, digamos, jerárquicamente más alto, que es el trastorno depresivo mayor. Entonces, pues realmente la hipocondría se puede ver o como una enfermedad o se puede ver como un síntoma de otras enfermedades que las acompañan. Doctor Pablo Lema, usted nos dejó establecido que vamos a hablar después del corte de mensajes institucionales. Sin embargo, aquí empezamos a dejar un mensaje que se puede confundir y que puede confundir a nuestros televidentes. Bueno, hay dolencias, pero entonces si dejamos pasar esas dolencias, después de pronto podemos descubrir una enfermedad como un cáncer. Entonces a uno le dicen, debo ir donde el médico. ¿Dónde vamos a establecer para nuestros televidentes, vayan donde el médico cuando tengan un dolor o cuando tenemos que parar? Todo esto lo vamos a ver después de este corte de mensajes institucionales, porque ya volvemos a Parihueleando con Vos. Estás viendo
Continuamos parihueleando con vos. Hoy estamos hablando sobre la hipocondría y sobre algunos temas relacionados con cómo detectar si somos hipocondríacos, si no. Y eso quedó planteado en el segmento anterior, antes de que Natalia mandara esos mensajes institucionales. Y creo que hay que reforzarlo. Definitivamente, nosotros siempre estamos insistiendo. Parihueleando con vos es simplemente una herramienta para que ustedes puedan resolver algunas inquietudes y generarles otras inquietudes a ustedes. Eso no implica que este sea el consultorio y que se queden solo con la información que les damos aquí. Ana María, psicóloga que nos está acompañando, pues retomemos un poquito de ese límite que debemos establecer. Una cosa, y retomemos, le voy a pedir el favor, esa definición muy cortica de la hipocondría, porque hay nuevo público que puede estar llegando, y retoma con esto. ¿Hasta qué punto debemos llegar? ¿Con quedarnos? Ah, no, si entonces es que de pronto yo me estoy preocupando más de lo necesario, o si debo consultar y no ser tan relajado, ¿cierto? Para que no nos quede aquí un mensaje, de pronto podamos desinformar un poco a los televidentes. A ver, la hipocondría es la ansiedad por estar enfermo, ¿cierto? Hay síntomas reales, pero es la ansiedad por estar enfermo de gravedad. Siempre se debe consultar si usted tiene una preocupación. Es el médico el que va a definir si esa preocupación es real, si hay, por medio de exámenes de laboratorio, por medio de ayudas diagnósticas, si hay criterios diagnósticos para que la enfermedad esté presente o no. Cuando se deriva a psiquiatría o a psicología es cuando el temor es recurrente y está permanentemente ansiosa la persona y el malestar es significativo. Ese malestar significativo está impidiendo el desarrollo normal de la vida durante 6 meses o más. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el cerebro, doctor Pablo Lema? ¿Hay algo que de pronto está faltando? ¿Es algo químico en el cerebro o es algo psicológico? Sí, en todos los trastornos pues de ansiedad, entre los cuales la ansiedad por tener enfermedad o hipocondría es uno de ellos, se sabe que hay pues una serie de cambios en el funcionamiento de algunas áreas del cerebro. Se sabe que también hay cambio en el funcionamiento de algunas sustancias como algunas hormonas, algunos neurotransmisores que hacen que se presente este tipo de síntomas, digamos, en este caso de lo que estamos hablando, ansiosos. Se sabe que aunque hay varios tipos de trastornos de ansiedad, el sustrato neuroanatómico y neurofuncional en casi todos pues, comparten algunas cosas y por eso es tan frecuente, y eso es algo que en algún momento pues iba a mencionar, es tan frecuente que las personas que tengan trastorno pues de ansiedad por enfermedad tengan también otros trastornos de ansiedad, que tengan trastorno de ansiedad generalizado, que tengan fobias sociales, que tengan trastornos obsesivo-compulsivos, estrés postraumático, etcétera. O sea, hay varias trastornos de ansiedad que comparten los mismos desarreglos pues químicos y neuroanatómicos. ¿Y todo esto se maneja con medicina exclusivamente o hay algo que usted le pueda decir a nuestros televidentes que pueden hacer si de pronto se están sufriendo estos trastornos? Bueno, yo lo primero que quiero es como dejar claro lo que ya explicó pues Ana María, y es que cuando una persona tenga un síntoma físico, obviamente debe consultar. Y debe consultar con el médico general, si el médico general considera que es bueno que lo vea un médico especialista, que lo vea el médico especialista, si el médico especialista considera que lo vea otro médico especialista. Pero llega un punto donde ya el paciente ha recorrido pues un gran número de médicos y se ha hecho una gran cantidad de exámenes que definitivamente no demuestran que haya ninguna condición médica, digamos, tratable por una especialidad diferente pues a la de la psiquiatría o de la psiquiatría y la psicología. Entonces, lo que yo les digo es, obvio que primero hay que estar seguros que no tenga pues una enfermedad grave, pues neurológica, no sé, cardiorrespiratoria. Si después de estudiarse bien se logra descartar que no hay ninguno de esos problemas, es el momento donde el paciente se puede beneficiar de un acompañamiento que usualmente lo hacemos con psicología, donde se hace terapia cognitivo-conductual, que ya María les explicará un poquito más a fondo de qué se trata,
y un tratamiento farmacológico, ya que muchas de las condiciones que acompañan no solo la hipocondría, sino las condiciones que acompañan la hipocondría son susceptibles de mejorar con tratamiento farmacológico. O sea, esto es un tema de salud. Yo simplemente les quiero contar como ejemplo, hay un área del cerebro que está encargada de la percepción del peligro. Y esa área del cerebro en personas que tienen trastornos de ansiedad está funcionando de manera mucho más exagerada de lo que debería funcionar frente a situaciones neutras. Entonces, y esa área se comunica por medio de sustancias químicas. Entonces, el manejo farmacológico lo que hace es que ayuda a que esa área que, digamos, está hipersensando el peligro, lo neutralice y lo convierta a la persona en una persona que reaccione frente al peligro real y no frente al peligro irreal o el peligro imaginario que tenga el paciente. María, ahorita Pablo nos estaba hablando de los síntomas físicos y nos da pie precisamente para algo que nos gusta hacer mucho aquí, a sacar a Coquito, por una siguiente expresión. Muchas veces nosotros vamos donde el médico y nos utiliza algunos términos que no le podemos entender. Uno de esos que creo que podría estar relacionado, los síntomas somáticos, ¿qué es eso? Por si nos dicen, entonces uno que se preocupa, no se preocupa, ¿qué es esa definición? Pero mientras usted nos responde, le voy a preguntar... Por aquí veo una cara con ganas de café, ¿cierto? Ay, ustedes dos definitivamente nos acompañan. Pero María me vio la cara. No, no señor. Bueno, entonces yo voy a servir por aquí dos cafecitos y nos hace el favor, nos da la respuesta. Listo. Bueno, los síntomas somáticos son síntomas que están presentes en el cuerpo, que realmente yo estoy sintiendo. Los síntomas psicológicos son más de pensamiento. Ahora Pablo desea que yo les explique un poquito la terapia cognitiva conductual, terapia cognitiva de pensamientos, conductual de comportamiento. La forma en que nosotros pensamos hace que nos comportemos. Es el error en el pensamiento el que me lleva a tener errores de comportamiento. Realmente el pensamiento es de cada cual, pero el comportamiento es lo que todo el mundo observa. O sea que usted nos está hablando es esas cosas que nos dicen que por la mañana tengamos pensamientos positivos, que empecemos a trabajar un poquito lo que estamos diciendo todo el día. Es decir, si estamos diciendo todo el día, qué vida tan horrible, esos pensamientos nos van a llevar a actuar de una manera negativa. Entonces, estamos reforzando como una vida más armónica, donde de verdad estemos más coherentes con una vida más tranquila para que nos dé menos ansiedad. Estamos reforzando siempre el actuar en el pensar en el aquí y el ahora. Es no anticiparme, porque por lo general la anticipación es negativa. Es pensar qué puedo hacer en este momento para lo que está pasando en este momento. Es, como tú dices, una vida mucho más armónica. Bueno, y entonces en esa vida, ¿cuáles serían los tips que les podemos dar a nuestros televidentes en este momento? Porque de pronto ellos están diciendo, ¿será que estoy sufriendo de ansiedad? ¿Será que estos dolores no son del cuerpo, sino más bien del alma o de la mente? ¿Qué tips les podemos dar en este momento, en el aquí y el ahora, para que ellos trabajen bien y tengan una vida más armónica? ¿Cuáles son las evidencias de que realmente hay una enfermedad? Ya descartaron evidencias reales, ya descartaron toda la parte médica y sigo preocupado por lo mismo. ¿Realmente tiene lógica la preocupación que tengo o ya puedo creerle al médico que se dedicó a estudiar durante un buen tiempo lo que hace y decir, listo, realmente no es, vamos a buscar de dónde viene mi preocupación? ¿Será que tengo algún problema familiar? ¿Será que tengo algo que me está angustiando? ¿Será que viene alguna preocupación? La hipocondriasis también tiene una parte que se puede explicar desde la genética y otra parte que se puede explicar desde los aprendizajes familiares, sociales, como si en la niñez hubo alguna experiencia de enfermedad o abuso, eso me detona la forma en que yo me relaciono con la enfermedad y el pensamiento que yo tengo frente a la enfermedad. Yo creo que ya tenemos por ahí de pronto a los televidentes un poquito más informados, pero también pensando sobre todo lo que les estamos contando. También hay que dejarles como una claridad, ¿a qué se parece o más bien con qué se diferencia la hipocondriasis? Bueno, eso es
una pregunta que tiene una respuesta un poquito extensa. Voy a tratar de hacerla lo menos extensa posible. Y de una vez me dice si necesitamos el diccionario aquí, porque a veces esos temas... Acuérdese. Yo soy el traductor, no se preocupe. Listo, muy bien. Vea, lo primero es... ¿Dónde está clasificada la hipocondriasis? Está clasificada dentro de los trastornos que llamamos somatomorfos. Los trastornos somatomorfos quieren decir la presencia de síntomas que no son explicables médicamente, que pueden presentar algunos pacientes. O sea, un paciente que diga que se le paralizó, por ejemplo, la mano, y se le hace una resonancia, se le hace electroencefalogramas, se le hacen mediciones electromiográficas, se le hacen todos los estudios y no se encuentra ninguna razón de tipo objetiva médica que explique por qué se paralizó esa mano o ese antebrazo. Ahí estamos hablando de que hay... puede haber o posiblemente un trastorno somatomorfo. Somatomorfo es la presencia de síntomas que no son causados por las enfermedades médicas que conocemos en el momento actual. Muchas veces dolores de cabeza, dolores de espalda, síndrome de colon irritable, enfermedad acidopéptica, dolores en los miembros inferiores, por poner unos cuantos ejemplos, cualquier síntoma físico que el paciente esté presentando. Y ya se dividen en trastornos de tipo somatomorfo, donde hablan de síntomas físicos pues no neurológicos, otros trastornos que ya se llaman los trastornos conversivos, donde los pacientes presentan síntomas pseudoneurológicos, o sea, hacen convulsiones, hacen parálisis, pero realmente no tienen pérdida de la sensibilidad, pero cuando los estudian no se encuentra pues que eso se esté presentando. Hay otros trastornos como el trastorno dismórfico corporal, donde la persona se percibe con algún tipo de defecto en su apariencia física. Hay trastornos ya que están dentro de otro grupo, que es el grupo de los obsesivo-compulsivos, donde está el trastorno obsesivo-compulsivo, que básicamente se trata de una enfermedad donde la persona tiene pensamientos, imágenes que se presentan de manera intrusiva, o sea, se les meten dentro de la cabeza, les generan mucha ansiedad y ellos hacen múltiples intentos por tratar de neutralizarlos y que estos pensamientos no les estén agobiando más, y lo hacen de manera infructuosa, y eso lleva a que se realice una serie de rituales, como son, por ejemplo, hay uno que es muy común, que es el de contaminación. El paciente siente que está sucio, que todo está contaminado, entonces el paciente tiende a lavarse las manos 50, 100 veces, no es capaz de darle la mano a una persona porque de pronto piensa que está contaminada, no se puede montar un bus en las barandas porque puede estar contaminada. Ese es uno de los tantos ejemplos de los trastornos del espectro obsesivo compulsivo, pero hay muchos más. Está pues el trastorno dismórfico corporal, que ya se los mencioné ahorita, y están los trastornos de tipo hipocondríaco. ¿A qué más se parece? ¿Y qué es lo que más frecuentemente vemos nosotros en el mundo real? Lo que es, yo hablaba con Ana María ahorita antes de entrar, nosotros realmente muchos trastornos hipocondríacos no vemos. ¿Por qué? Porque es que no llegan. ¿Y por qué no llegan? Porque ellos en muchos casos no creen que tengan una enfermedad, no creen que esté pues aquí pues el problema. Y los otros trastornos son los trastornos del afecto, estaríamos hablando de trastorno depresivo mayor, trastorno afectivo bipolar, la distimia, estaríamos hablando de los trastornos de ansiedad, que son los que les mencioné, ansiedad generalizada, fobia social, trastorno de pánico. El trastorno de pánico es muy importante hacer una, pues como hacer un resalto, pues importante, y es que las características del trastorno de pánico es que las crisis son de aparición hiperaguda, sin ningún motivo. El paciente empieza a tener una serie de síntomas físicos que van desde palpitaciones, temblor, sudoración, sensación de perder el control, sensación de que se van a morir, de que van a perder el control, dolor torácico, falta de aire, sensación de sofoco, calores, ¿cierto? Son una serie de síntomas somáticos que son producidos de manera hiperaguda y que llevan a que el paciente, cuando no está, las crisis son cortas, de 15 a 30 minutos, y son en crescendo, o sea, van subiendo y después de cierto punto se estabilizan y después se disminuyen cuando no se hace pues tratamiento pues durante la crisis.
Y estos pacientes, como es una crisis tan severa, después de esto quedan con un temor intenso de que le sigan, de que le vuelvan a dar estas crisis, y es lo que se llama la ansiedad anticipatoria. Esos pacientes se vuelven hipervigilantes de cualquier síntoma físico, entonces ellos medio sienten pues que los pica una hormiga y ya para ellos eso se puede volver un gran problema. También está pues los trastornos de donde hay pérdida del control. Sí. Yo lo voy a interrumpir con mucha pena porque es que usted me está preocupando. Por lo que usted está diciendo, esta lista tan grande de trastornos, prácticamente es como que cada persona podría tener un trastorno. Entonces yo creo que desde la parte de la psicología expliquemos que pues este espectro tan grande, ¿será que todos tenemos un trastorno? Y liguémoslo, Ana María, con algo muy bonito que usted dijo, cómo enfrentamos y cómo aproximamos las enfermedades, porque no queremos dejar una sensación aquí en Pariboleando con Vos que todos tenemos un trastorno, que todos tenemos alguna cosa, que tenemos que ir ya donde un psiquiatra o donde un psicólogo. Entonces vamos a aclarar un poquito todas estas definiciones después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos. Estás viendo y continuamos Pariboleando con Vos. Hoy estamos hablando sobre la hipocondriasis y en el segmento anterior pues nosotros nos quedamos preocupados porque estábamos estableciendo a qué se parece y con qué se diferencia, y empezamos a hablar de una serie de trastornos y decíamos, bueno, entonces nos preocupamos, no nos preocupamos, no, la idea no es esa ni generar alerta, simplemente, como decimos, generar conciencia y obviamente pues que hagamos la búsqueda cuando sea necesaria, pero para hacer esas búsquedas primero tenemos que saber cómo enfrentarlo. Ana María, ¿cómo se encara esta situación? ¿Cuál es el camino? ¿Por dónde nos vamos para que estemos tranquilos allí en los hogares? A ver, es importante entender que no todas las personas tienen un trastorno, no todas las personas necesitan ayuda psicológica o psiquiátrica en todo momento, no. Volviendo al tema de la hipocondriasis, es muy difícil que la persona con hipocondriasis realmente llegue donde el psiquiatra o el psicólogo, porque ellos van a negar en el momento de ser remitidos que su problema está en la mente y van a seguir buscando un origen físico orgánico de su enfermedad. ¿Qué es lo que pasa y a qué se refería el doctor Pablo en el segmento anterior cuando decía que está asociado a algunos otros trastornos? Es que no se presenta únicamente la hipocondriasis, sino que se presentan dos trastornos a la vez, y que cuando se trata el trastorno más fuerte, que por lo general es un trastorno de ansiedad generalizada o una depresión, tiende a disminuir los pensamientos que me llevan a tener la preocupación exagerada de estar enfermo. Entonces yo voy a mi primera cita al Sisbén. ¿A quién debo ver primero? Yo pido la cita con un psicólogo, no, tengo que ir primero donde un médico general para que evalúe la parte del cuerpo. Usted nos lo explica, por favor, entonces, para que le demos la información a todas las personas que nos están viendo. Realmente debe ser tratado por un equipo interdisciplinario. Equipo interdisciplinario va a empezar el médico general. El médico general va a decir, bueno, yo creo que por estas sintomatología, el médico especialista que lo debe ver es este, y voy a pedir tales exámenes de laboratorio o ayudas diagnósticas. Llega donde el médico especialista y el médico especialista dice, no, tal vez esto no es lo que necesita, yo voy a remitir a donde otra persona, y ellos empiezan a buscar. Una vez que ellos descartan un origen físico y orgánico de la enfermedad, van a remitir a psiquiatría. Psiquiatría va a pedir interconsulta con psicología. Psicología va a trabajar de la mano con psiquiatría, psiquiatría farmacológicamente, psicología con terapia cognitiva conductual. Bueno, aquí nos queda en claro quién lo recibe y quién debe tratarlo, ese equipo interdisciplinario. Pero obviamente, y no para reforzar precisamente que la persona es hipocondríaca, pero también tenemos, y sin generalizar, pero ocurren ciertos casos en los que el sistema de salud, pues lastimosamente, no le da ese tratamiento como debería ser, porque
muchas veces se alarga, se extiende. Entonces las personas precisamente desisten muchas veces no porque no quieran pensar que está aquí, sino porque no llegan hasta ese momento. Simplemente les dicen, no, usted no tiene nada, usted no tiene nada, los resultados aparecen y la persona se queda hasta ahí, porque todavía estamos un poco limitados para pasar a la siguiente etapa. Decirle, no, usted requiere tratamiento psicológico, usted requiere tratamiento médico, y no solamente en el SISBEN como en el ejemplo que puso Natalia, sino en todo el sistema de salud. Entonces, ¿cómo alentar a esos televidentes, a esos pacientes que están viviendo esa situación para que sigan y no desistan en ese camino? Si usted se da cuenta que ya los médicos descartaron que su enfermedad es de origen orgánico y sus preocupaciones siguen siendo exageradas, usted está teniendo limitaciones en su vida diaria, su malestar es significativo, busque ayuda de origen psicológico y psiquiátrico. Y también para usted, doctor Pablo Olema, porque es que todavía hay muchísimo miedo de aceptar que hay un trastorno, hay mucho miedo de decir voy donde el psiquiatra. Entonces, ¿cuál sería como ese mensaje para darles la tranquilidad de pues ir al psiquiatra no es un problema, el ir al psiquiatra es algo que puede ser tan normal que ir donde un doctor especialista si usted tiene cáncer o si usted es diabético? ¿Qué le podemos decir a ellos para que se sientan tranquilos y hagan ese pasito más y vayan donde ustedes y se dejen ayudar y puedan resolver sus problemas y acaben con los dolores de todos los días? A ver, pues yo pienso que lo más importante es que el paciente sepa que hay un grupo de profesionales que tienen el conocimiento pues para poderles ayudar con esa dolencia, con ese sufrimiento que están ellos experimentando en ese momento. Que sus síntomas se pueden explicar por muchas razones y que hay especialistas que saben abordar cada una de ellas y dar el tratamiento y dirigir el tratamiento de la manera más pues hacia el objetivo de mejorarlo, y que sus dolencias y que su sufrimiento puede disminuir teniendo un apoyo profesional. Bueno, y ustedes ahí también lo dejan planteado y creo que con esto nos lo va a responder, para que con lo que nos vaya a decir de una vez lo liguemos, hablar de los tratamientos, tanto desde lo psicológico como desde lo psiquiátrico. Yo antes quiero reforzar algo de la pregunta de Nati, y es, la salud mental sigue siendo como un tabú, sigue siendo como algo que me avergüenzo y me da pena asistir. No, yo no estoy loco, yo no voy donde un psiquiatra, donde un psicólogo, yo no lo necesito. Y realmente todos en algún momento necesitamos ayuda, porque la vida trae muchas cosas con las que no podemos lidiar, y tal vez una opinión objetiva, un tratamiento basado en la evidencia, alguien que estudió para eso me puede dar otra percepción. Entonces muchas veces mis pacientes me dicen, yo no me voy a tomar una pastilla porque estoy loco, y yo les respondo, pero ¿cómo así? Pero si tenés hipertensión, te tomas la pastilla sin ningún problema. Ay, doctora, es que eso es diferente. Es exactamente lo mismo. La salud mental es incluso más importante porque logra enfermar el cuerpo. El cuerpo no te enferma la mente, la salud mental sí te enferma el cuerpo. Entonces, démosle la trascendencia a lo que tiene la trascendencia, quitémosle el tabú a la salud mental. Y programas como Parihueleando con Vos nos está ayudando a desmitificar todo eso, que la gente se acerque un poquito más tranquila a la salud mental. Creo que también lo que usted está diciendo se asocia es por ese miedo con la sociedad de ir a buscar un trabajo y que no nos lo den porque tengo tal trastorno, o porque nuestra pareja nos diga siempre porque tienes trastorno no puedes competir en tu profesión o hacer otras cosas. Entonces eso también es como toda la sociedad pensando en la dificultad o en la incapacidad, que hay veces un trastorno no incapacita. La gran mayoría de veces la gente es funcional, absolutamente funcional. Si tiene el tratamiento adecuado en psiquiatría y psicología, la persona es absolutamente sí, funcional. La gran mayoría de personas no se dan cuenta lo que tiene la persona. Y no es una carta de presentación. Yo no tengo que ir a un trabajo a decirle, es que tengo un trastorno de ansiedad generalizado. No. Yo no voy contando, es que sufro hipertensión, no, simplemente lidio con él y voy donde los especialistas que me ayuden a afrontar la situación que tengo. Bueno, entonces ahora sí, vamos a entrar cómo esos especialistas nos van a ayudar a afrontarlo, para que ustedes estén preparados, no se preocupen, aquí nos van a decir, podría pasar esto, el tratamiento podría ser este o podría ser otro, pues es algo que es más sencillo de lo que pensamos, esperemos.
Bueno, pues a ver, yo lo primero que quiero agregar es que cuando pues el temor que se tiene por ir al psiquiatra realmente es algo que cada vez debe disminuirse más, porque realmente la psiquiatría es una especialidad que tiene un potencial de servicio y de ayuda y de cambio para las personas que tienen un problema psiquiátrico que creo que no la tiene ninguna otra especialidad de la medicina. Porque es que la mayoría de los problemas psiquiátricos, la gran mayoría, son tratables y en muchos casos fácilmente tratables. Es importante entender que cuando uno tiene un trastorno psiquiátrico, lo que está ocurriendo en el cerebro es un evento real. Se sabe que el funcionamiento del cerebro, se sabe que incluso que el mismo tamaño de las células del cerebro está disminuido cuando se tiene el trastorno de manera activa, ¿cierto? Entonces, cuando uno piensa, es que yo quiero tener éxito laboral, yo quiero tener éxito familiar, yo quiero tener éxito de pareja, lo que le quita a uno esas posibilidades de éxito no es el tener el trastorno, o sea, es el tener el trastorno sin tener un tratamiento. La mayoría de los tratamientos lo que buscan es restablecer el funcionamiento normal del cerebro, o sea, la mayoría de los tratamientos no buscan que la persona que se sienta dopada, que se sienta demasiado dormida, que se le afecte su concentración, que le cambie su personalidad. La mayoría de los tratamientos psiquiátricos bien hechos, bien dirigidos por el personal idóneo, producen unos cambios en la persona que finalmente llegan a ser personas completamente funcionales, adaptables y felices, y todo su entorno también va a favorecerse pues de esa buena intervención por psiquiatría. Como la pregunta que me estás haciendo es respecto al tratamiento, pues no puedo hacer la respuesta corta o larga. Yo creo que la respuesta corta es mejor. Hay medicamentos que se sabe que sirven para la hipocondría como tal, y hay medicamentos que sirven para tratar todo lo que llamamos comorbilidades. Ejemplo, comorbilidades que yo tenga hipocondría más lo repite, perdón, ¿cómo? comorbilidad, o sea otra enfermedad. Como esto es más la norma que la excepción, cuando uno tiene un paciente, por ejemplo, que tiene una depresión y que uno de sus síntomas es que tiene hipocondría, muchas veces, la gran mayoría de las veces, al tratar la depresión, la hipocondría se va también y deja de ser un problema para el paciente. Entonces, por eso, cuando yo les mencioné todo ese grupo grande de trastornos, lejos de ser el objetivo mío de generar miedo, es todo lo contrario, es contarles que hay un abanico casi que infinito de opciones para ayudarle a los pacientes, y que eso debe ser dirigido por un profesional que tenga pues la idoneidad para hacer esto, que en este caso es el psiquiatra, y en conjunto con psicología, porque psicología es esencial en el tratamiento de la hipocondriasis en el caso de que estamos hablando en este momento, pero también es útil en el tratamiento de los trastornos de ansiedad, también es útil cuando hay estresores vitales. Es que muchas personas con hipocondría han tenido padres que se han separado, violencia intrafamiliar, víctimas de secuestros, víctimas de robos, víctimas de bullying, etcétera. O sea, la ayuda psicológica es una ayuda, es invaluable, es importante, es parte esencial de un buen tratamiento. Entonces, lo que uno hace como psiquiatra es demostrarle al paciente que, de acuerdo a lo que él tenga, hay unas opciones de tratamientos que pueden ser, mayoría de las veces, farmacológicos, en otras ocasiones no, en otras ocasiones uno simplemente lo remite a psicología y eso es todo. Estamos parihueleando con el psiquiatra Pablo Lema y con la psicóloga clínica Ana María González. Estamos hablando de las personas que sufren de hipocondriasis. Estamos parihueleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo
seguimos parihueleando con vos. En esta tarde pues hemos definido muchas alternativas que tenemos, no solamente de tratamiento, sino de esa búsqueda de soporte, de ayuda que necesitamos de ese equipo interdisciplinario. Eso nos ha quedado en claro hoy en Parihueleando con vos. Y en esa búsqueda, nosotros también a veces somos o muy juiciosos o a veces hasta irresponsables. Resulta que una de las situaciones que se da cuando hay una persona es hipocondríaca, es más, ni siquiera tiene que ser hipocondríaca, a ustedes le dicen, vea, es que tiene, o siente algunos síntomas o ya lo han diagnosticado algo, y empieza a hacer una búsqueda, 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 y se va a los mejores, y lo digo entre comillas, a los mejores médicos, Google o Wikipedia. No, señores, esos no son los mejores médicos. La consulta debe ser real. Y a ustedes les llegan diciendo, no, mejor dicho, no lo voy a contar yo, cuéntenos usted, ¿qué pasa con esos internautas que llegan siendo médicos de una vez? No, es que llegan con más información que cualquier médico especialista, llegan con documentos buscados en Google, porque ni siquiera no sabemos buscar bien artículos basados en la evidencia académica, sino que tal persona sentía lo mismo que yo y entonces a él le diagnosticaron tal cosa y claro, yo tengo lo mismo, es que tiene los mismos síntomas míos, y van y le alegan al médico, vea doctor, es que a este señor le pasó lo mismo. Entonces llegan tan informados que se sienten muchas veces incomprendidos y juzgados y dicen, no, pero es que para qué voy donde el médico, si el médico no está entendiendo realmente lo que yo tengo, no está comprendiendo la magnitud de mi enfermedad y Google me lo está confirmando. El que está equivocado es el médico, no soy yo. ¿Yo qué puedo hacer para que alguien de verdad entienda? Y por eso es la búsqueda infructífera de especialista tras especialista, porque ellos se sienten absolutamente incomprendidos por el médico al que llegan, porque no están obteniendo lo que realmente creen necesitar. Y en este orden de ideas, Ana María, cuando una persona, usted está viendo que está estresada, que tiene depresión o que está angustiada, hacer yoga, hacer ejercicio, caminar, ir de pronto a masajes, donde los bioenergéticos, tener medicinas alternativas, ¿usted lo recomienda? ¿Le parece que está bien? ¿O qué les diría a sus pacientes? A ver, el ejercicio siempre será una ayuda indispensable y que nos ayudará muchísimo a subir el estado de ánimo y a bajar los niveles de ansiedad. Yo no soy la persona indicada para decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con medicina alternativa, con bioenergéticos. Yo trabajo más desde la evidencia. Creo que meditación me ayuda porque me ayuda a centrar en el aquí y el ahora. Me ayuda a relajarme y a decir, vení, ¿esto es realmente la preocupación que tengo o hay algo detrás que me está desencadenando un proceso de pensamientos inadecuados que me está llevando a pensar que todo, preocuparme exageradamente, como decía ahora el doctor Pablo? Ustedes me perdonarán, ustedes principalmente, que me voy a volver un poquito, porque ahorita Ana María nos alcanzó a contar un poquito como del caso, como tal, las personas cómo llegan con toda esa información y qué es lo que les dicen, pero también entonces desglosémoslo, Pablo, por favor. Entonces, ustedes cómo lo atienden, y que sepan esos televidentes a qué se van a enfrentar cuando ustedes lleguen con tanta información, porque entonces hay que redirigir ese camino para que de verdad la búsqueda sea fructífera. Bueno, no, más o menos es lo que habíamos mencionado. O sea, hay una persona que está sintiendo alguna cosa y que le está dando una interpretación de que es una cosa tremendamente seria, tremendamente grave, lo que llamamos una catastrofización. La catastrofización es una amplificación de lo serio que es un estímulo, digamos, neutral. O sea, yo tengo medio rasquiña aquí en el pie y yo ya esté pensando que tengo pues un melanoma, ¿cierto? Un tumor pues en la piel porque me dio rasquiña en el pie. Cuando los pacientes llegan donde el médico, después de pasar donde el médico, muchas veces lo van donde otros especialistas y finalmente alguno de esos especialistas toma la decisión de remitirlo a un equipo de salud mental.
Lo que se busca es con el paciente validar sus síntomas, validar sus sensaciones y empezar a explorar otras causas que estén explicando este síntoma y hacer un trabajo en equipo con terapia psicológica. La recomendación del ejercicio es algo que es importante, que en la mayoría de los problemas psiquiátricos tiene pues muy buena, pues buena acogida y puede ser de utilidad. Bueno, entonces hacer ejercicio, entender que cuando hay una dolencia tenemos que ir donde el médico, pero cuando el médico nos da un parte de tranquilidad, pues de verdad estemos tranquilos y no estemos todo el tiempo buscando donde doctor Google a ver cuál es esa enfermedad que hace que nuestra cabeza trabaje más y nos ponga muchísimo más negativo. Pensemos siempre en positivo, que Parihueleando sea esa fuerza también para que ustedes entiendan, para que todos entendamos que hay que vivir mejor. Andrés. Y antes de agradecerles a nuestros invitados, quiero retomar una frase que me dejó, y creo que a los televidentes también, de la psicóloga Ana María González. El cuerpo no enferma la mente, pero si no tenemos salud mental, sí podemos enfermar el cuerpo. Fundamental pensar en eso. Muchas gracias a ustedes por este regalo tan bonito que nos dejan de salud mental a los televidentes de Parihueleando con Vos. Gracias a usted. Muchas gracias a ustedes y estamos a sus órdenes cuando quieran. Muchas gracias. Bueno, a todos, muchísimas gracias por conectarse con nosotros, con Parihueleando con Vos y con Telemedellín. Quédese aquí con nuestra programación. Telemedellín, siempre con Vos.